Hola amigos, hola amiguitos, hola niños, niñas, bienvenidos a mi canal. Si les gusta dibujar, están en el canal perfecto para aprender a dibujar fácilmente. No es muy complicado, van a aprender de una forma en la cual ustedes van a utilizar primero un lápiz grafito y o lapicero, no sé cómo tú le llamas, grafito, y primero vas a hacer un sketch o un boceto. O si tú miras, yo aquí ya los he hecho antes. Este es mi sketch, mi boceto. Lo que vamos a dibujar son muñecas. Vamos a aprender a diseñar muñecas. Mira, este es el primer paso para aprender a diseñar tus juguetes. Luego verás que vamos a estar diseñando también todo tipo de accesorios para las muñequitas. Y mira, aquí yo tengo ya dibujada. Hoy ya hice el boceto, el sketch de Camila Cabellos. Aquí tenemos a Monroe. Aquí ya tenemos un diseño de algunos accesorios. Entre ellos miras a gorros, anteojos, vestidos, zapatos, cartera. Esta es una forma de la cual tú puedes aprender a diseñar muñecas, diseñar juguetes. Es para niños, recuerda, si eres un adulto, bienvenido también, pero recuerda que el enfoque principal es que los niños puedan aprender a diseñar, a dibujar fácilmente, no muy complicado. Aquí tenemos ya otro diseño, tenemos a Gabriel, ella es Gabriel, y aquí tenemos a Ariana. Mira, vamos a comenzar con Gabriel, porque ya tenemos diseñada algunos accesorios para ella, y también vamos a trabajar con, en el siguiente video vamos a trabajar con Ariana, porque también ya tenemos accesorios para ella, y luego estaremos haciendo más accesorios y más muñequitas, muy fácil de hacerla, ok. Mira que lo que vamos a necesitar es papel, donde primero vas a hacer tu sketch, tu boceto. Vas a poder borrar, vas a poder pues volver a marcar si no te gusta. Es una forma fácil para que poco a poco vayas perfeccionando. Sí, vamos a utilizar después lo que son los, déjame mostrarte, los marcadores. Aquí tenemos todos los colores, los puse así en estas cajitas porque están de forma accesible, pero si tú puedes ir a este canal o a mi otro canal, tú vas a encontrar muchas ideas. Échate cartón para que tú puedas guardar todos tus materiales de dibujo, ok. Tengo otra caja también con los colores que voy a utilizar, más accesibles, por esa forma los puse aquí cerca de donde yo estoy dibujando. Además de eso, voy a utilizar un tipo de material, papel un poco más, más grueso. Mira este es de 140 libras, 30 gramos, esto te indica el grosor que tiene la hoja de papel. Es gruesa, porque quiero dibujar la muñeca aquí. Las muñequitas aquí y también la ropa. Vamos a utilizar también este pegamento, que con lo que esto es que le vas a dar una capa protectora a tu dibujo y al mismo tiempo vas a hacer que se haga más resistente, ok. Esta es la forma de cómo jugaron tus abuelitos, cómo jugaron quizás tu mamá jugando con muñecas de cartón, que fueron muy populares muchos años atrás. Pues ahora pues es bien diferente, ahora tú esto lo pones en apps. Es mi idea, es una de las ideas que tengo. Luego de comenzar a hacer esto, voy a trabajar en apps para poder electrónicamente poder proveerte a ti de que tengas acceso a que puedas tú también a jugar con mi apps. Pero eso es una idea que tengo próximamente. Por ahora pues continuemos, ya que también vas a utilizar estas pantallitas. Pues mira que yo tengo dos, tengo una azul y tengo una pues color como moradito. Son perfectas para que tú comiences a dibujar. Mira, pues ahora vamos a usar la de color moradito, que son marca Crayola, permíteme, son marca Crayola. ¿Y cómo se usan? Pues fácilmente, lo que tú tienes que hacer es solamente colocar tu dibujo, posicionarlo de esta forma en el recuadro, ok. Luego vienes y tienes tu hoja de papel. Es la forma más fácil de dibujar. Si tú quieres aprender a dibujar bien,
No es necesario que utilices el marcador del inicio, esto lo puedes utilizar pues cuando usted ya tenga, cuando tú ya tengas tu dibujo tal como tú lo quieres. Ok, ahora vamos a encender la... Entonces aquí fácilmente tú ya puedes ver el dibujo y pues como yo lo hago es que también todavía no utilizo el marcador, lo utilizo hasta una vez que ya tengo mi dibujo, un nuevo sketch en este papel muy grueso. Ok, entonces vamos a comenzar. Aquí a mi parte tengo luz del día, luz que nuestro Señor pues nos da. En realidad no hay sol porque vivo en la parte norte de este país y realmente pues lastimosamente, aunque es muy temprano, no tenemos nada de luz en este momento. Entonces vamos a continuar. Ok, lo primero que vamos a hacer es pues dibujar nuestro boceto, que ya lo tenemos listo. Para mí es más fácil así porque yo prácticamente estoy viendo bien el dibujo que yo dibujé anterior, primeramente. Miren. Pues voy a tratar de terminar con mi dibujo rápidamente para luego que continuemos a lo que ya es el ink, o cuando tú ya pones la tinta. Porque en este momento cuando tú vas a ver mejor, porque creo que ahorita no puedes verlo muy bien. Ok, mira, estamos dibujando ya lo que son los ojos, son ojos grandes. Este es uno de los diseños que yo tengo, tengo aún muchos más, que poco a poco te los iré mostrando. En realidad me divierte mucho hacerlos. También tengo otro diseño que te los mostraré y sí sé que te van a gustar mucho. Déjame ver si te lo puedo mostrar ahora, pues no lo tengo aquí a mano realmente en este momento. Ok, entonces continuemos. Mira, estoy dibujando los ojos, más que todo estoy haciendo líneas curvas. Cuando tú haces el sketch, en realidad tienes que hacerlo de una forma bien despacio. Y ya con tu sketch ya listo, pues tú ya comienzas a marcarlo. Ok, entonces voy a poner ahora el video un poquito rápido para luego cuando ya me toca lo que es poner la tinta con los marcadores, entonces cuando tú vas a apreciarlo mejor, entonces voy a ponerlo de nuevo un poco despacio. Miren, ahora vamos a hacer el mismo proceso con lo que son los accesorios. Mira qué lindos accesorios. Y luego buscaremos colores para pintarlos. Ok, recuerda, pronto vas a tener un acceso para que tú puedas bajar estos dibujos. Espero te gusten. Ok, entonces vamos a hacer lo mismo. Ya tenemos aquí lo que es la pantallita de mi dibujo. Y vamos a comenzar uno a uno, traspasando los dibujos que anteriormente ya hice el
bosquejo y aún es más fácil para mí. Lo que hice fue colocar la muñequita de esta forma acá, aquí mismo, y luego traspasar cada uno de los, marcar lo que son las medidas de su cuerpo e ir haciendo cada uno de los dibujitos. Por eso es muy importante tener una tabla de luz, porque es más fácil, pero si no, pues con solo que busques luz artificial también puedes hacerlo. Y claro, tienes que utilizar papel suave, no tan grueso como este. Continuemos. Que lo que estoy calzando son mis propios dibujos que hice antes. Quise hacerlo de esta forma porque así me ahorro tiempo. Y también quise mostrarte lo fácil que es. No te compliques mucho. Si quieres aprender a dibujar bien, utiliza primero tu lápiz grafito. Te lo recomiendo, es lo más importante. Una vez que ya tengas práctica, si tú deseas, puedes utilizar lo que es el marcador. Con lo que vas a poner la tinta o cualquier material que tú quieras usar. Como te dije antes, no es muy complicado, no es fácil. Si te gusta dibujar, te gusta diseñar, pues hazlo conmigo. Vamos a diseñar muñequitas, compártelo con tus amiguitas y muéstrale de que es fácil la forma como pues jugó tu abuelita, quizás, tu mamá, no lo creo más que... Ahora lo que voy a hacer es que voy a marcar con marcador. Voy a usar Sharpie, me gusta utilizar mucho Sharpie, yo no sé cómo decirle. Creo que voy a usar Ultra Fine Point, Ultra Punta Fina, porque este me parece que está un poquito, vamos a utilizar primero el fino. Ok, comencemos. Entonces comenzaré, tal y como hice mi dibujo, lo hice de esta forma. Primero lo que hice yo fue esta línea. Hacerlo solo con un marcador. Luego hice esta. Mira. Una vez que yo ya hice esa línea, entonces comencé a trabajar con esta. Entonces una línea hacia arriba. Curva. Ahora vamos a hacer lo que son las cejas. Pestañas, perdón. Línea curva hacia